un hecho democrático, nuevamente reafirmamos lo que es un Consejo Liberante con un montón de fuerzas políticas, pero integrando a mi compañera de la agrupación, Miriam. Es una emoción porque hace años viene militando juntamente con todos los compañeros que peinan cana y hay un montón, muchos compañeros que ya no están, así que yo quiero agradecer primero a la agrupación mía, Nueva Generación Peronista, que nos permitió elegir a los compañeros y hoy tener una fiel representante del peronismo, más que nada. Sabemos que hay un país difícil, una provincia difícil, y del municipio vamos a tratar de ayudar a Mario Alberto Isi de seguir gestionando para el beneficio de nuestra gente. Lo primero que se te viene a la cabeza en este día tan importante. La familia, los que ya no están, bueno, no quiero hablar de eso porque me emociono mucho, pero es lo que ya no están. Y contenta con todos los que están presentes, tener a mi mamá acá al lado mío, mis hermanos, mis hijos, mis nietos y mis amigos, mi hermano Pino, mis compañeros de agrupación. Somos compañeros de 30 años militando juntos. Muy emocionada. Al vecino le digo que voy a seguir trabajando como estos 30 años que estoy militando junto a Pino. Voy a seguir recorriendo las calles de la misma manera que el primer día, que fue lo que me enseñó Pino, trabajar para la gente. Un Consejo Liberante de mucha fuerza, estamos midiendo lo que es la sociedad en este momento. Vos fíjate que quiere más democracia y así se hace la democracia, ¿no? Hay un disenso, un consenso con los partidos políticos, pero todos tenemos un solo objetivo, de seguir trabajando para nuestra gente, que pueda haber proyectos, que pueda haber un avance, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con las obras, como lo viene haciendo Mario Alberto Isi, pero en conjunto con las fuerzas políticas. Después vamos a tener seguramente que dirimir políticamente en tiempos electorales. Falten dos años para cambiar el gobernador y el presidente, intendente. Bueno, tenemos que gestionar y la gente nos pide más trabajo, más compromiso, y los proyectos que uno quiera presentar en Consejo Liberante va a ser consensuado. Decía bien la oposición hoy, en la voz de todos estos concejales que hoy tienen la oportunidad también de generar proyectos para beneficiar a nuestra gente, que vamos a trabajar unidos, y eso es lo que quiere el intendente, quiere el país, quiere la gente, ¿no? Dejar las apetencias personales y pensar que José Paz tiene que crecer mucho más.